Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes ideas para decorar sus cocinas de una manera sencilla, bonita, fresca, pero sobre todo económico. Así que quédate viendo el video hasta el final. Te doy una cordial bienvenida si tú eres nuevo. Por favor, suscríbete, activa la campanita y también los invito a mi otro canal, Savvy Sandy Vlogs. Así que vamos a comenzar. Comenzaremos aquí en este lado, no tengo así como mucho espacio, pero siempre me gusta poner cualquier decoración. Este es un arbusto y una maceta. La voy a poner aquí en esta esquina. Encima de la estufa quiero poner esta vela. Ya casi se me acaba, amigos, pero me gusta mucho el envase. Y lo que yo hago cuando se acaba es ponerlo en el refrigerador como por unos 2 horas. Lo sacas 15 minutos. Y ya le puedes quitar toda la cera y así puedes poner otra velita y poder reusarla porque está bien bonita. Como quiero decorar en tonos verdes, blancos y azules, entonces conseguí estos pañitos. Mira qué lindos, dicen Live What You Love, que quiere decir vive lo que amas. Aquí encima del refrigerador yo no tengo así como mucho espacio porque el refri va metido dentro de los gabinetes. Pero sin embargo, siempre me gusta decorarlo. Voy a poner, estas son como unas cajitas. Las voy a poner para que me le den altura. Y sobre las cajas, entonces sí voy a poner decoraciones. Voy a poner este arbusto. Son unos topiarios que hicimos aquí en el canal. Todos esos videos de cositas que yo haya hecho, se los comparto al final. También pondré este cuadro, mira qué bello. Tiene tonos azules y blancos. Con esta casita, esta la compré en Target. De todas maneras, yo le voy a dejar este escenario así bonito en uno de los rincones aquí abajo en la cocina. Por si tú tienes así como un espacio más grande, también lo puedes poner así para que tú te des ideas de cómo se ve. Aquí en esta parte de arriba de los gabinetes no guardo nada porque es muy alto, entonces me gusta decorar. Este lo voy a dejar y este otro también, pero acá en la parte del medio pondré este jarroncito redondo con esas hojas en tono verde. Vamos a seguir aquí en esta parte de la ventana y este lado, que me gusta poner ahí siempre la estación del café, pero en la ventana voy a poner esta plantica. Esta me la regaló mi hija. Y también este portamacetas lo voy a dejar aquí. Mira qué lindo. Para una esquina del lavaplatos pondré, esta es una jabonera. Esta es para las manos, porque la del jabón de los platos es esta otra. Entonces pondré estos frasquitos que son del café y del azúcar. Estos en realidad los voy a volver a usar. Son los que ya tenía anteriormente. Pero estos me encantan. Los compré en Home Goods, lo único que yo les hice una transformación a la tapa. Esa transformación se las enseñé en uno de los videos anteriores cuando decoramos la cocina. Para la esquina pondré la cafetera. Esta es de la marca Keurig en color blanco. Esta la compré en Target, pero ya ahora vienen, amigos, en gris, color rojo y hasta color turquesa también las he visto. A un lado de la cafetera pondré este frutero de cristal. Mira qué linda la pata esta. Y voy a poner frutas. Voy a poner pues las frutas que tengo por el momento. A mí me encanta que todo quede así como muy funcional, como lo que uno en realidad use. Aquí pondré una bandeja. Esta la compré en Home Goods ya hace tiempito. Es como en piel, como imitación piel, una vinilo cuerina. Y por esta pagué $14.99. Tiene las manillitas de color dorado. Casi siempre me gusta poner algún anuncio en la parte de la pared, pero ahora quiero ponerlo encima de la bandeja. Aquí dice Mr. and Mrs.
y tiene un corazoncito. Bueno amigos, por aquí les quiero enseñar este jarroncito. Este lo hice yo aquí en el canal. Esto es un candelabro. Esta parte la pegué con LE6000 y ya le puedes conseguir una tapita con algún bol de cristal o algo. Pero yo encontré esta en la tienda de segunda. Mira qué preciosa y me le quedó perfecta. Mira qué bello, para poner galletitas o cualquier cosa que tú quieras en la cocina. Este otro jarroncito también lo tengo ya hace tiempo, pero ahí mismo en la tienda de segunda encontré este, que es como para poner una velita o cualquier cosa. Y mira, la traté acá, me quedó perfecta, así que la voy a usar ahí. Con esta es una tapita como de un licor, también la tengo hace tiempo, dije pues pronto para algo me sirve y entonces se la quiero poner acá. Pero a la parte de acá de la tapita le voy a pintar con esta pintura en color oro puro metálica. Le voy a dar como unas tres pasaditas para que pegue bien. Entonces ahora le voy a poner el masking tape alrededor porque quiero ponerle también el barniz, que este le da brillo, lo protege para que no se vaya a pelar. Mira qué bello el resultado final, un poco diferente la tapa. Yo tengo aquí varios estilos que yo he compartido con ustedes. Entonces ahí voy a poner estas galletitas María, que nos gustan tanto. Si no quieres que te entre aire a las galletas, le puedes poner aquí en la boquilla silicón caliente o si no también a la tapita para que quede completamente hermético. Y este lo pondré aquí en este lado. Y a este otro le voy a poner estos dulcecitos de chocolate, los Kisses. Y este lo pondré aquí. Al frente de los jarrones quiero poner estas tres frutas. Esta es una manzana de la tienda Dollar City en Colombia. Y estas dos son unas calabazas de la tienda Dollar Tree, pero me encantó el color, porque es como una terminación nácar en azul y caqui, y esta también es una terminación así nacarada, muy bonita. La idea que quería darles era la transición de verano a otoño, por eso quise poner estas dos calabacitas ahí. Aquí debajo de la cafetera casi siempre uno pone pues la taza o el vaso, lo que uno vaya a usar, pero yo pongo esta jarrita, esta es de la tienda Home Goods. Aquí en este lado dejaré la cajita, que esta es de mis vitaminas, y en la pared pondré este cuadro. Mira qué precioso, es una hoja con unas gotas. Este cuadro lo hizo mi hija, pero yo les dejo si quieren los enlaces donde ustedes pueden aprender a cómo pintar esta clase de cuadros. Aquí en el comedor dejaré la bandeja giratoria que ya tenía y voy a hacer un arreglo floral con estas hortensias y las hojas verdes. También pondré este servilletero, una velita en tono azul. También pondré el salero y la pimienta. Estos los compré por $1.99, pero en una oferta originalmente valían $4.99. Son en color dorado y vienen en forma de calabaza.
Seguimos aquí para el lado de las repisas. Entonces yo tenía unos libros acá, pero los voy a correr para este lado y le quité un libro que tenía de color rosado. En el lado derecho pondré este jarroncito que tiene unas figuras como en forma de flor y tiene su tapa también. Yo se los dejo grabado así de noche para que vean qué lindo alumbra esto. En esta otra repisa pondré esta planta, que esto es como una grama artificial, pero quería que le diera un poquitico de vida en este espacio. Y un farolito a este otro lado. De todas maneras, les voy a dejar decoraciones en diferentes lugares para que así tú puedas ver mejor las ideas. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden regalarme un like antes de irte y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!